Hola, yo soy Candy Boo. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy los saludo desde Manhattan, Nueva York. Ya nos estamos internacionalizando en el canal. Me levanté con ganas de ir a visitar varios viveros. Vamos a ir a ver qué plantas venden aquí, si son diferentes a las que tenemos en Colombia, qué tan diferentes, qué tal son los precios. Quiero llevarlos a varios viveros. Vamos a hacer como una especie de recorrido porque descubrí que hay una calle que está llena de viveros, toda una calle. Espero que disfruten de este video. Disculpen si estoy temblando, si la cámara está muy temblorosa, pero es que está haciendo mucho frío. Recuerda seguirme en Instagram y suscribirte a este canal para nuevos videos de jardinería todas las semanas. Y ahora sí, ¡comencemos! Esta es nuestra primer parada. Estoy en esta que se llama International Garden, pero acabo de entrar y le pregunté al chico si dejaban grabar y me dijo que no, entonces no vamos a poder entrar con la cámara, pero esto es lo que tienen afuera. Y adentro tienen muchas plantas de interior, están muy bien tenidas, eso dice cosas buenas del sitio. Pero hay algo que no me gustó y es que no tienen los precios, entonces toca estar preguntando a cada rato si a cómo está la planta o qué planta es esa. Los precios son importantes para mí, para no estarlos molestando a cada ratico e interrumpiendo el video. Pero vean, tienen muchas plantas. Por ejemplo, esta planta yo la quiero, esta, y aquí la tienen, pero me encantaría saber a cómo es. Por ejemplo, en Colombia esta la consigo desde 8.000 pesos, o sea, unos $2.80. Aquí debe ser carísima, pero quiero saber para tener un punto de comparación, ¿sí me entienden? Pero bueno, esta primera parada no se pudo grabar adentro, así que sigamos. Aquí volteando en la esquina están estas otras. Oh, acá sí tienen precios, qué interesante. Los helechos son a $10. Pero vean qué tupidos están, wow. Miren cómo envuelven las plantas para que no se maltraten. Así en papel craft. A ver, muéstrame más. Wow, miren este árbol de jade. Y este se llama Noble Plant. Y tienen muchas suculentas. Qué interesante. A ver, alguna que yo no tenga. A ver, empecemos en orden. Tienen bastantes aquí afuera. Y miren hacia allá. ¡Wow! ¡Qué espectáculo! Tienen todas esas plantas. Me pregunto si las dejarán ahí de noche o las entrarán todos los días. Bueno, esta ya la tenemos. El arbolito de jade ya lo tenemos. Esta es también como una jam. Claro que este arbolito tiene hongos. Vean. Esos puntos negros son hongos. No, todas son, la verdad es que son bastante comunes. Vean estos bananitos como están de grandes. Están bonitos. Veo que también tienen este corazón. Esta es, pues creí que era el corazón de hombre, pero no, esta es una Pilia peperomioides. Pero la que yo tengo, yo creí que era esa la que yo tenía, pero no. No es. No sé si aquí dejen tocar las plantas. Creo que mejor no lo voy a hacer para que no me regañen. Esta está muy bonita. Se nota que le gusta el clima de aquí. ¿Sí ven cómo está de verdecita? Y veo que tiene la echeveria pálida aquí arriba. ¿Sí ven? Veanla, ahí está. Hi, how are you? Okay. How much for the succulents? Succulents, we have two different small sizes. $4, $5. And any square pot, $5. Okay. And more inside. And what about the zebra? This size of bat, anyone in this size is $10. $10. Yeah, there is different kinds inside. They are all single things like this, $10. Yeah. And the spider plant? Spider plant is $12. And then we have nice gardens, $20. Those are $20? Uh-huh. Thank you so much. No problem.
You too. Bueno, aquí estamos dentro del puesto. Justo estábamos enfrente de este, pero afuera en este momento, hace un momentico. Tienen unos hermosos cactus por allí. Voy a aprovechar que el señor está ocupado, a ver si no nos dice nada y grabamos. Wow. Pero vean, si ven cómo se van como encogiendo en la punta, eso es porque no tienen suficiente luz. Lo mismo que esos de allí. Si ven que el tronco está más grueso y salen dos orejitas así, necesita más luz para que pueda engordar tanto como estas. Están muy bonitos. Este está espectacular. Wow. Tienen muchas palmeras. Y veo que tienen, es más que todo, plantas de interior, lo cual tiene sentido porque así no tienen que... así las pueden tener dentro. Miren ese cactus cerebro, qué bonito. Y estas camándulas, creo que acá tienen un montón, vean. Veo que también tienen muchas suculentas aquí adentro, miren esto. El color de esa me parece hermoso. Ay, qué pesar de esa chiquita. Miren cómo se alargó por estar dentro. Muchos me preguntan si por qué pasa esto. Es porque están buscando la luz solar o más luz. Entonces se alargan buscándola. Ah, pero sí están bastante feitas algunas. Okay, esta hiedra. Yo quiero esta planta. Wow, miren esa qué hermosa está. Pero de nuevo no tienen precios. Tienen una monstera deliciosa. Esta está bonita. Tiene bastantes hijos ahí. Y miren este cactus enorme también. Wow, y el color de esta está muy bonito. Miren qué brillantitas tienen las hojas. También está bonita la penca de sábila. Miren esta cómo está de grande. También tienen estos bambús. Vean este tan alto. Vean mi mano. Está bastante grande. Por aquí tienen más suculentas. ¿No les parece que los sitios donde venden plantas son tan bonitos? Incluso este que no está muy, muy fancy, se ve lindo porque está lleno de plantas. Esta está espectacular. Wow, miren. Está espectacular. Incluso va a florecer ahí. ¿Sí ven? Esta es la flor. Uf, hermosísima. Preciosa. También tienen materas con sus basecitas. Este también lo quiero. Me lo voy a comprar pronto para tenerlo en mi ventanal. Está lindo, ¿cierto? Son bien bonitos. Estos árboles crecen gigantes en Colombia. Ahora estamos en este que se llama Tropical Plants and Orchids. Vamos a ver si me dejan grabar. Bueno, en este vivero sí que me dejaron grabar, pero había una música muy fuerte, entonces no quería que se escuchara como tanto ruido. Estaba tan hermoso este vivero, fue uno de mis favoritos. Como pueden ver, estaba lleno de flores, orquídeas. Y no solo de estas orquídeas que son muy comunes, sino también tenía algunas exóticas, algunas orquídeas miniaturas. Y como pueden ver también, estaban súper bonitas. Sus hojas se veían muy saludables, las flores también se veían saludables. Me encantaron. Es que miren qué bellezas de flores tienen estas orquídeas. Estaban pero llenas. Y costaban de 35 a 45 dólares. Pues, sí, estaban un poquito caras. Pero habían muchísimas variedades, muchos colores. Sobre todo los colores. Toda esa cantidad de colores que habían para uno escoger la que más le gustara. Y aquí al lado de las orquídeas
estaban las suculentas, que las del tamaño pequeño eran a $5 y las más grandecitas a $10. Aquí estaban un poco más caras que en el sitio anterior, porque en el sitio anterior las tenían desde $4. Esa que les estoy mostrando es una jawortia. Y pues ya saben que siempre estoy buscando jawortias para agregar a mi colección. Esa no la tenía de hecho. Pero este vivero de verdad que me encantó. Miren cómo estaba de ordenadito. Eso es algo que se aprecia, porque así se alcanzan a ver mucho mejor las plantas si están ordenadas. Y no solo las plantas, sino cualquier tienda en general. Si está ordenadita se ve mucho mejor. Al otro lado también estaba lleno de orquídeas y estos repollitos que ya saben que me fascinan, me encantan. Tenían muchas, oigan, y apenas acabo de caer en cuenta esa plantita que estaba al lado de la monstera deliciosa, estaba bien bonita, ese color blanquito. Pero miren qué cantidad de plantas tenían aquí, esto estaba repleto. Yo la verdad no sé cómo hacen para alcanzar esas plantas que están así tan altos y todo esto está lleno. Pero bueno, también tenían una plantita carnívora, no estaba muy bien tenida la verdad, y es que creo que a estas les hacía más falta agua, porque las plantas carnívoras son de muchísima agua. Miren esta planta araña como estaba gigante, tenía hijos hasta para tirar para el cielo. Esto parecía una junglita, me encantó tanto, en serio, este fue mi vivero favorito. Además que el dueño fue súper amable, me preguntó incluso si el video que estaba grabando era para un proyecto escolar. Así de cara de niña me vio. Pero en fin, esta es la junglita que había aquí, muy organizada, muy bien tenidas las plantas. No fue el vivero más económico al que fui, pero sí que se aprecia que esté así de ordenado. Ah, e incluso tenían unas plantitas como de plátano. Aquí en Colombia estas plantas son muy comunes porque se dan con nada, pero me pareció curioso que tuvieran plantas de plátano aquí. Estuvo muy lindo este en especial, estaba lleno de orquídeas. Vean qué linda tienen esa, así moradita, hermosa. Este es como el mismo local, solo que está a un ladito, tiene el mismo nombre incluso. Pero vean qué lindas están las suculentas, están grandes. No, y ahora estos cactus, bolita. No tiene precio, solo tiene precio las suculentas. Por ejemplo, esos jardincitos chiquitos son a $20. Y tiene 1, 2, 3, 4, 5 suculentas. Wow, esta está muy linda. Miran los arbolitos de jade, chiquititos. Las suculentas colgantes son a $25 cada una, pero están bien largas. Mi consejo es que compren una tirita, no necesitan comprar la plantota así, a menos que ya la quieran crecida. Las suculentas en materitas chiquitas son a $5 y estas más grandecitas son a $10. No, y miren estos cactus, qué lindos están. Ese va a florecer. Y ven la flor ahí va saliendo. Miren ese torcio. Y estas son plantas de aire, están súper grandes.
Todas estas florecitas que imagino que son muy otoñales porque las estoy viendo por todas partes, entonces supongo que son las que se dan en esta temporada. Se ven muy lindas, miren. Apenas van a empezar a abrir estas, vean. Lindas, lindas. Vean toda esta calle como está llena. Y esta me fascina. Siempre que vengo a Estados Unidos veo esta planta. Está tan bonita. Miren cómo se ven de lindas juntas. Lo curioso es que esta planta es de bastante agüita y no veo tan mojada esta aquí. O será porque está haciendo más frío ya, entonces no las tienen que mojar tanto. Y aquí llegamos a otro negocio ya. Este se llama Holiday Flower and Plant. Vean, esta es la que les digo que crece como un arbustico. Y qué color tan bonito, qué montón de flores tiene. Por aquí veo más flores. Más flores, adentro está lleno de orquídeas, vean. Qué bonito. Se ve muy colorido, vean. Creo que es el romero. Vean qué altas crecen esas plantas. Están en matera, si quieren que les diga. Todas las materas están en el piso. Pero díganme precios, por favor. Estas las venden con toda y la materita, obviamente, porque están sembradas en una matera grande. Pero yo quiero saber cómo hacen para que eso les crezca así tan redondito. Necesito ese truco. Las podan como un arbusto redondo y luego florecen, ¿ok? He visto muchísimo esta suculenta aquí. Y vean esas flores amarillas. Qué linda. Ese color me encantó. Acá hay más. Pero el centro es morado. Aquí esta planta sí se da muy bien porque esta orquídea resiste muy bien en el interior y florecen como por 6 meses están florecidas. ¡Qué arbolitos tan lindos! Ven, los enredan así en la base. Miren este filadendron como está de grande. Este fue el que compré hace poco, no sé si recuerdan. Él crece así como agarradito de un palito o la pared. Me va a tocar ponerle algo en el centro para que pueda crecer así, porque ya sus ramitas empezaron a crecer así bien lindas, saliéndoles. Bueno, voy a hacer una parada yendo a comer algo porque tengo hambre y ya nos vemos ahorita. Quiero hacer una última parada que va a ser en Home Depot. Allá parece que, pues yo puse en el mapa y aparece que hay una sección de jardinería en el almacén, entonces quiero ir allá porque aguanta también comparar como las plantas de supermercado. Este no es un supermercado como tal, pero sí aguanta comparar las plantas de una cadena así grande, así que vamos hacia allá. Estamos como a 3 cuadras. Estamos muy cerca, la verdad. Ya hice mi parada para comer algo que es súper llena. Comí en Chipotle. Pero bueno, ahora sí, vamos allá. No me imaginaba que el edificio fuera a ser tan bonito, el de Home Depot. Vean qué lindo. A ver, entremos directo. Vean, a la entrada y ya de una se ven. Bueno, están considerablemente más caros que los que vimos hace un ratito. Vean, estos traen 7 tipos de suculentas y valen $39, $40 plus taxes. Obviamente también cobran la burbujita. Y aquí abajo, suculentas a $10. No sé si ya incluyen esta matera o toca comprarla por aparte.
Están muy lindas estas, vean. Todas rayaditas. Me da curiosidad de saber en qué tipo de suelo las siembran, porque veo que la tierra es como muy, miren, muy porosita. Y estos cactus, ¿qué son ustedes? Nunca los había visto. Eso es como un injerto. O los tiñeron. No sé. ¿Son de verdad? Creo que sí. Ah, qué curioso. Aquí los cactus son más baratos que las suculentas. Vean, estos valen 40, estos valen 20. Miren esas jaguartias. Yo no recomiendo meter jaguartias con cactus, porque las jaguartias son plantas de mucha agua y los cactus no. Ahí están. Estos me causaron mucha curiosidad. Están bien raritos. ¡Wow! Miren esta, qué linda. ¡Oh! ¡Y esta! ¡Ay, eso está hermoso! ¡Está divino! Aquí es cuando... ¡Ay, no! No te puedo creer. Está muy bonito. Aquí es cuando ya quiero llevarme algunas a mi casa, pero no puedo. No, que miren este color. ¿Qué? Color tan bonito. Esto es de verdad. Esto es de verdad. Ay, sí, está sembrado. En tierra, miren esta rosada. Ay, no, esas están muy lindas. Y naranjada y amarilla. Tienen de muchos colores. Este es el cactus normal, el cactus injerto. Ahora pasemos a este lado. Más aloes. Eso he visto aquí. Es muy común ver los aloes. Y los deditos y el... la crásula ovata, o sea, el arbolito de jade. Ay, estas están divinas. Están divinas. Preciosas, vean. A estas les quitaron el precio, quién sabe por qué. Deben ser a $10 también. Y aquí abajo, ¿cuáles hay? Lo que sí noto es que ya vienen muchas sembraditas en la matera. Porque yo creo que aquí a la gente le gusta llevarse la planta y no tener que trasplantarla, así como hago yo cada que compro plantas. Y a ver esta, ¿qué tal? ¡Ah! ¡Esto está muy lindo! ¡Qué lindo! A ver qué otra rarita hay por ahí. Miren, todo esto es suculentas. Esta la he visto mucho por aquí. ¡Qué lindo ese! Vean. ¡Qué peludito! Estos son más económicos. Y ven, los cactus son más baratos. ¡Qué extraño! En Colombia es al contrario. Los cactus son más caros. Las suculentas son más baratas. Curioso, ¿no? Y a ver por aquí. Tienen diferentes. Aquí sí hay más variedad. ¿Saben qué? No me esperaba esto para nada. No me lo esperaba. ¡Ay, está bien bonita! ¡Miren! Si la alcanzan a ver esas vetas. ¡Qué hermosa! ¿Qué más? Estas son más económicas. Miren, son de $4. Tienen las hojitas duritas, eso es algo bueno, porque significa que no están deshidratadas. A ver por aquí, eso está lindo. Pero miren, está fuera prácticamente de la matera. Ay no, eso está muy bonito, me dan ganas de llevármela. Pero ¿qué hacemos, eh? ¿Dónde la metemos? ¿Será que sí me la dejan llevar? ¿Se imaginan que no? Y se muera esta chiquita. Ay, no, pues yo sí la quiero. Creo que me la voy a llevar. La meto con mis calzones o algo así. Muy linda. Miren esta. Ay, aquí sí me está gustando más. Ya saben entonces que si están en Estados Unidos, en Home Depot, encuentran bastante suculentas. O sea, no hay tantas como... a los viveros que yo estoy acostumbrada, pero sí hay muchas, chicos.
Bueno, ya estamos abajo y aquí son más baratas las plantas en general, chicos, son mucho más baratas, vean. Allá valían de 35 a 45, aquí valen 20 dólares. Mucho, mucha diferencia. Esta cheflera, 13 dólares también. No está mal, para ser Estados Unidos no me parece que esté mal. Obviamente no se va a comparar con las plantas en Colombia, pero aquí se gana en dólares, así que se gasta en dólares. Por eso no me parece que esté caro. Esta está muy linda. Y miren esta qué bonita. De aquí de esta sección quiero varias. Esta está muy linda. Esta es como una hiedra. A ver qué eres tú. No, no dice. Vean este cuerno, este helechito. Estas son de 4 dólares. No había visto para allá. Miren por aquí. Estos son a 15 dólares las cunas de Moisés. Vean todo esto. Ay, esta locación está divina, divina. Hermosa, ¿cómo? Esta celosía que ya también la he visto mucho por aquí. Vale 7 dólares. A ver, veamos las palmeritas. Miren qué verdes están. Y en esta oscuridad. Y ahí están súper bien. ¿Qué? Ay, yo quiero de esta. Un neon potos. Miren estos arreglos con bambú. Estos son a 40 dólares. Ahora veamos estos anturios. Están a 15 dólares. Vienen de varios colores. Y esta también está linda. Rosadita con vetas verdes. Muy bonito. Ay, vean esta rosada. Qué linda. Y las bromelias, si son más caras, son a 27 dólares. Vean esa, qué bonita está. Y las orquídeas me impresionaron. ¿Cómo es que están tan caras allí donde fuimos ahorita? ¿Ah? Vean estas. Bueno, y a ver. Ay, qué bonitas materitas en donde las sembraron. Por aquí, estos son de 20 dólares, que son ya más grandes. 20 dólares. Esto está súper bonita. Me encantaste. ¿Cómo? No dice. Uy. A esta sí me la voy a llevar. Tú vienes conmigo a Colombia. Vas a ver cómo te va a gustar allá. Y a ver por aquí. Más flores. Vean qué montón. ¿Qué? Materotas de flores. Estas son a 9 dólares. Muy baratas. Porque tienen mucha flor. Vean. Es que eso es pura flor. Parece un arreglo, pero no. Están sembradas en tierra. Sansevierias a 4 dólares. Nada mal. Muy baratas. Estas son como onduladitas, ¿sí ven? Las de allí son más largas. Y miren, llegamos a lo de jardinería, pero las materas y todo eso. ¿Y esta es una qué? Tropical Foliage Absorption. Ni idea, no te conocía. Miren esas palmeras. Qué linda. Oigan, se ven bien saludables. Eso me gusta mucho. Vean allí. Wow, wow, wow. ¡Ah, más suculentas! Por aquí. Estas están gigantescas. Miren. Son casi tan altas como yo. Y las vetas son diferentes a la de las que yo tengo. Y ahora veamos a cómo están las materas. ¡Ay, qué baratas! Estas son a 2 dólares, vean. Esto por en Colombia es súper caro. Para que vean que las materas sí están baratas aquí. Miren esta materota. Vale 10 dólares, vean. Miren qué grande. Esto en Colombia, 10 dólares en Colombia son por ahí 35 mil pesos. Una matera así no baja de 50 mil pesos. Qué sorpresa. A ver qué más cosas interesantes tienen así como de jardinería.
porque esas eran las plantas, ya no hay más, era todo este pasillo y las que vimos en la parte de arriba. Ay, al otro lado hay más materas, vamos a ver materas. Bueno, esto es lo que tienen como para ponerle a las plantas, diferentes tipos de piedras. Esto dice que es para plantas de interior. Hay algo que sí entiendo y es que como aquí hay estaciones, la jardinería se hace muy diferente a como se hace en Colombia. Por eso también entiendo que se debe utilizar un suelo diferente, porque las casas son cerradas y además tienen calefacción para pasar el invierno, entonces eso le hace daño a las plantas, o también el aire acondicionado les hace daño. Y por eso supongo que hay tanta variedad de suelo aquí, o sea, como la jardinería se hace diferente, sé que no van a encontrar lo mismo que yo utilizo, que es el triple 15, que ustedes ya saben que uso mucho el triple 15 y la gallinaza, porque yo ni siquiera sé si aquí es legal vender gallinaza, probablemente no. Entonces, sí veo que hay mucha variedad de sustratos por aquí. Vean, todas estas bolsas son sustratos diferentes. Dice que es para materas, dice que protege de sobreregar las plantas, o sea que es un suelo muy ligerito, que drena bien. Ah, para plantas epífitas, o sea, para orquídeas. Vean, este es un coso especial para cactus. Es lo que les digo, uno se tiene que acostumbrar a lo que haya en sus países. Lo que sí quiero ver es si hay triple 15 o alguna especie de fluorescencia. Bueno, esto parece algo así como triple 15. Vean esta, por ejemplo, dice que es comida para planta. Y esta es líquida, entonces uno se la echa al agua y ya, chévere. O vean estas, que es para las orquídeas. Y miren qué barato, vale $1.86. Interesante, porque entonces, ¿cómo hacen, por ejemplo, para tener esas flores así de bonitas por aquí también? No, les toca acomodarse a lo que hay. ¿Esto qué es? Ah, es para uso decorativo. No me interesa mucho. Aquí, miren estas materas, qué bonita. ¡Ah! No te creo. ¡Qué barato! Vale $5. Y trae el platico y es de cerámica. Es súper barata. Una matera así en Colombia es carísima. Son a 15, a 10, a 25, a 20. Bueno, acabo de terminar mi recorrido. A ver, conclusiones. Sí, es cierto, no hay tantas plantas como a los viveros a los que yo voy. Sin embargo, sí que se pueden conseguir. Miren que en una sola cuadra habían como 5 viveros y sí tenían una que otra planta diferente. O sea, si a uno le gusta esto de la jardinería, de verdad que se puede conseguir variedad de plantas si uno busca. También, como a 4 cuadras de esa calle donde habían puros viveros estaba este Home Depot al que acabo de ir. Habían muchísima variedad de suculentas, y eso que este era un Home Depot aquí en Manhattan, y ustedes saben que aquí el espacio no es muy grande y los almacenes son más bien pequeños. Sin embargo, este era grandecito, pero imagínense lo que pueden encontrar en un Home Depot, por ejemplo, a las afueras de Nueva York. Me imagino que deben haber un montón de plantas también. Entonces es cuestión más como de buscar. Ustedes creen que tal vez yo voy a viveros cercanos a mi casa, pero no, yo voy a viveros lejitos. Y es porque me gusta ver la variedad de las plantas. No me importa tener que ir a una hora y media de mi casa para encontrar plantas bonitas, baratas, que no tengo. Y por lo que han visto en mis videos, saben que esto es algo que yo normalmente hago. Entonces eso es algo que ustedes también pueden hacer. Si les gustan tanto pues las plantas así como a mí, pueden buscar. Que a veces no se va a encontrar en la esquina de la casa, es cierto, pero no sé, yo disfruto mucho eso de la búsqueda, de ir a bastantes sitios. El camión de bomberos. Ay, es que miren justo, miren dónde estoy. En todo el frente del edificio, que es como plano. Y con respecto a los precios, no sé qué más les puedo decir que ya no les dije. Sí, son diferentes los precios aquí, pero es porque se gana en dólares. O sea, en Colombia no podemos comparar el precio de las plantas en Colombia porque son muy baratas. Espero que les haya gustado este recorrido por algunos de los viveros de Nueva York.
Yo creo que ya después de este video ya sí voy a estar en Colombia. Así que de nuevo con mis plantas, de nuevo con mis gatitos que me hacen una falta, no se imaginan. Pero bueno, se me cuidan y los quiero. Chao.